¿Qué tal? Video tutorial número 30 del curso de Angular 4 con Laravel 5, en el que vamos a conectar nuestro formulario con el backend. En su forma más básica, ya podíamos enviar el formulario directamente usando el método CreateImage que creamos en el video tutorial anterior. Pero no es una buena idea si, por ejemplo, posteriormente queremos añadir imágenes en otros componentes. Así que, una vez más, es una mejor elección usar el service Image. Que ya tenemos. Así que vamos al archivo dentro de service imageservice.ts y debajo de getImage vamos a añadir un nuevo método al que vamos a llamar addImage. Método que aquí puedes ver. Igual que addImage, este método nos va a devolver un observable y dentro del método puedes ver cómo utilizamos http:/post para enviar una petición post a nuestro servidor. El segundo argumento es el objeto image. Le añadimos una línea más con catch -traum, que es lo que hacemos para rastrear los errores. Podemos añadirlo también, si queremos, dentro de get-image. En este enlace puedes ver la información sobre la clase HTTP, que en este caso es importante porque en anteriores versiones de Angular tendríamos que utilizar el request-header para tratar con las cabeceras y también el sistema de JSON Stringify para convertir el objeto a JSON en la versión de Angular 4 ya no es necesario utilizarlo. Ya tenemos el service preparado. Vamos ahora a nuestro componente min image create y vamos a abrir admin image create component.ts y vamos a incluir esta nueva versión de Create Image. Non nos olvidamos de importar Image Service. Aquí tenemos el import e ahora teremos que inyectarlo dentro del constructor. De este modo. Dentro del método createImage, como puedes ver, usamos el método addImage que se encuentra en ImageService, que es el que acabamos de crear hace un momento y que es el que se va a encargar de añadir la imagen. Y también nos suscribimos a su respuesta. Si la imagen es devuelta, usamos consolelog. Para mostrarla, si hay un error también usamos console.log para mostrar ese error. Este es el modo que vamos a utilizar para enviar una petición post a nuestro backend. Además vamos a tener la información en la consola, pero aquí con at image también será enviada a el servicio que tengamos en el backend. Nos queda desarrollar la parte del backend, por tanto dentro de nuestra aplicación Laravel, pero vamos a adelantarnos porque a día de hoy cuando estamos desarrollando el curso, el course que utilizamos para llevar a cabo la conexión entre frontend y backend da un problema. En el xml HTTP requests el response to PredLike, requests dos en pas, se debe a que hay una petición PredLike antes que la petición actual y que la anterior no produce las cabeceras necesarias. No se trata de un error angular, es un error de navegador-servidor, de pero vamos a arreglarlo. Probablemente en el futuro CORS ya lo solucione, pero de momento es necesario. Aquí estamos en nuestra aplicación Laravel, busca dentro del de directorio public el archivo index.php, busca la línea de require.dir, la que aquí vemos, y justo encima añade este código es el que nos va a permitir añadir esas cabeceras y en lo que tienes que fijarte es que aquí tiene que apuntar a nuestra aplicación, recuerda la que tenemos en cursoangular.app si es otra tienes que modificarlo y ahora tenemos que ir al middleware course dentro de http middleware course php y modifica la función handle de nuevo para poder añadir las cabeceras, con esto ya tenemos solucionado el bug, ya estamos preparados para modificar el código en Laravel para poder crear nuevas imágenes. Así que vamos dentro de Controllers a Image Controller y tienes que modificar el método Store con esta nueva versión que estamos viendo en pantalla. Método en el que para empezar comprobamos que todos los campos estén cubiertos. Si es así, enviamos la respuesta a JSON. Si no es así, un mensaje indicando que hay que cubrir los campos requeridos. Si tenemos la información necesaria, creamos una nueva imagen y terminamos enviando una respuesta indicando que se ha llevado a cabo de modo correcto en el mensaje y enviando los datos de la imagen. Con esto ya estamos preparados para poder enviar imágenes desde nuestro formulario. Así que vamos a nuestro formulario, cubrimos los campos, vamos a abrir la consola porque recuerda que tiene que mostrarse también en el log y pulsamos para crear una nueva imagen. Observa cómo aparece el mensaje de que la imagen se ha añadido de modo correcto y aquí tenemos también los datos que se han enviado. Lo lógico es que al enviarlo nos redireccionara a otra página. Es lo primero que haremos en el próximo video tutorial. Pero ahora si vamos a nuestra galería, los enlaces serán a imágenes que existían. Esta es una que he creado antes cuando estaba probando el funcionamiento. Y esta es la que acabamos de crear ahora. Observa cómo está funcionando perfectamente. Y ya podemos crear imágenes desde el formulario para nuestra galería.